Señora presidenta, algunas veces tenemos la sensación que Ciudadanos tiene un equipo de redacción de proposiciones no de ley muy escueta, muy sencillita y que van colocando en las distintas comisiones para hablar de lo que les interesa en cada momento, como acabamos de presenciar, donde la señora Pardo nos trae una PNL para establecer un marco jurídico que regule el tercer sector en Andalucía y nos habla de la Comisión de Reconstrucción, que nada tiene que ver con esta propuesta. Aún así, avanzamos el voto favorable de Adelante Andalucía, siempre y cuando no se acepte la enmienda que propone Vox. ¿Y por qué? La propia portavoz de Vox lo ha dicho. Quieren más control de la administración hacia las ONG, es decir, dicho de otra forma, lo que hay detrás, una injerencia de la administración pública hacia la independencia de las organizaciones no gubernamentales, y por eso se llaman no gubernamentales, porque no dependen del gobierno de turno. No quiere más gasto público para derechos sociales, para trabajar con colectivos vulnerables, para trabajar con menores no acompañados, etcétera. Por tanto, en el caso de que el grupo proponente aceptara esta enmienda, nos obligaría a votarle en contra. Tampoco entendemos muy bien el motivo de esta proposición no de ley, porque Ciudadanos insta a un gobierno del que forma parte a que realice una acción que le corresponde como gobierno, de una consejería además que dirigen ellos mismos y ellas mismas. Oiga, pues como en el resto de normas, decretos que ustedes aprueban y que no llevan a comisión, háganlo en el marco del Consejo de Gobierno, que es donde corresponde. No hace falta traerlo aquí. Pero ya que lo traen, sí nos gustaría que quedaran dos cosas o tres muy claras. Uno, la importancia de que este gobierno no se escude y no delegue la responsabilidad que tiene en determinadas materias de gestión en la ONG, que cumplen un papel muy importante, que trabajan con los colectivos más vulnerables, que defienden los derechos humanos, pero que la Junta de Andalucía no debe de utilizar para hacer el trabajo que le corresponde como administración. Y tenemos un ejemplo muy claro y muy concreto, el programa Tarjeta Monedero. Ese programa debería de haberlo aplicado directamente la Junta de Andalucía. Y espero que esta vez, porque ya me lo ha dicho tres veces, la señora Pardo no diga que es que nuestro grupo parlamentario está en contra de este programa, que no lo estamos. Estamos a favor, nos parece una idea positiva y necesaria, pero mal ejecutada, mal aplicada, mal llevada a cabo, porque correspondería directamente a la Junta de Andalucía a través de un fortalecimiento de los servicios sociales comunitarios, que son los que tienen las competencias, haberla puesta en marcha. No obstante, si esta regulación sirve para que la mesa del tercer sector no vuelva a denunciar que lleva un año sin interlocución con la Junta pese a las urgencias sociales, bienvenida sea. Si esta regulación sirve para que se desarrolle la ley de promoción de autonomía personal, bienvenida sea. Si esta ley sirve para no dificultar el trabajo de las ONG, pues bienvenida sea. Si esta ley sirve para que la política de la Consejería de Igualdad no sea una serie de anuncios en un canal de Telegram y se ejecuten medidas en favor de las personas que peor lo están pasando, pues bienvenida sea. Si esta regulación sirve para que uno de cuatro, de cada cuatro andaluzas en riesgo de exclusión social, lo que supone más del 10% de la media nacional, salgan de esta situación, bienvenida sea. Y si esta regulación sirve para que el 70% de las personas que no llegan a fin de mes logren hacerlo, bienvenida sea. Si esta regulación sirve para que las 500.000 andaluzas que cobran pensiones por debajo de una media, de un mínimo, para considerarse que están por encima del umbral de la pobreza, bienvenida sea. Y si esta regulación sirve para que el 40% de mujeres que reciben pensión de viudedad dejen de vivir casi
La indigencia, bienvenida sea. Si sirve, señora Pardo, para defender los derechos sociales y para no retirar recursos a los más débiles, a las personas que están siempre en el eslabón último de la cadena, que son atacados constantemente y sistemáticamente por la extrema derecha, como son los menores no acompañados, pues bienvenida sea. Y ya le he dicho a qué está condicionado el voto favorable de mi grupo parlamentario. Muchas gracias.